Fernández Travieso nació en La Habana, Cuba, el 24 de septiembre de 1942. En 1961, cuando tenía 19 años, luego de un tiempo de conspirar contra el régimen comunista de los Castro, es apresado. Es llevado a la prisión La Cabaña donde ve cómo fusilan a casi todos sus compañeros de causa sin tener un juicio justo. Él se salva por ser menor de edad. Es sentenciado a 30 años de prisión, acusado de haber cometido delitos contra los poderes del Estado. Durante los años que estuvo privado de su libertad, desarrolló sus inquietudes literarias en forma de cuentos, poesías y hasta una obra teatral. Con un gran mensaje de amor y perdón, llamada Prometeo, la que logra enviar fuera de Cuba y la cual es puesta en escena por primera vez en marzo de 1976 por el grupo de drama del Miami Dade Community College en Miami. Meses después de la representación, Fernández Travieso, quien se encontraba en vías de obtener su libertad luego de haber cumplido más de la mitad de su condena, fue trasladado nuevamente a una prisión de máxima seguridad con una nueva causa judicial. Esta vez, era acusado de que su obra de teatro haya sido puesta en escena, hecho del cual naturalmente no era responsable. Pese a no ser juzgado, tiene que cumplir cuatro años más de prisión. En 1980 es liberado y sale exiliado a Venezuela. Donde comienza a tramitar su residencia en Estados Unidos para poder mudarse. Una vez en ese país, se radica en Miami, donde se ha dedicado a reconstruir su vida y hacer conocer al mundo las atrocidades cometidas por la dictadura castrista por más de 60 años en su país. Tomás. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Voces de Cuba. Gracias a ustedes, porque esto es una gran labor. ¿Dónde naciste y cuándo? Nací en la ciudad de La Habana, en Vedado, el 24 de septiembre de 1942. Todavía estábamos en guerra, la Segunda Guerra Mundial, y nací en mi casa porque mi padre era ginecólogo, y le llevaba 30 años a mi madre. Mi padre tenía 51 años, mi madre tenía 20. Y ya te digo, la, mi niñez fue una casa gigantesca. Eh, vivía mi tía eh, solterona, vivía una tía casada con cuatro primos. La casa tenía 10 o 12 cuartos. Y, y el barrio era muy acogedor, eran 17 y 4 en el pedado. Y, y jugar, los niños del barrio que siguen siendo amigos míos. y... Y nada, fue muy tranquila, muy protegida, una niñez protegida. En esa época no había miedo. Eh, yo salía por la mañana de la casa y con tres, cuatro años, y volvía a las seis de la tarde y nadie le importaba, porque todo el barrio me conocía. Ese era el, 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 el ambiente de los vecindarios de, lo, de, de La Habana. Y si pasaba algo, ahí se te llamaba, llamaba, a tu casa. Eh, y eso fue muy tranquilo todo. La escuela también estaba muy cerca. Eh, el colegio de las SAI, de Medado. ¿Cuántos hermanos tuviste? Y yo ¿tú? era el tercero, más chiquito. Yo era más chiquito, sí. Y, y mi padre me crió porque era, yo era el hijo de la vejez. Él tenía 65 años cuando me tuvo a mí. Sí. Y, y mi madre tenía, ah, quítate 35. Imagínate <laughs> sí. tú. ¿Y tus otros hermanos? Me llevan tres años uno y, y siete años el otro. Eh, el mayor tiene 88 por ahí, el otro el del medio que es sacerdote, de 83 para 84, yo 84 ya. O sea, tienes un hermano sacerdote, ¿quiere decir tu familia era una familia muy vinculada a la iglesia católica? ¿Era muy religioso desde, la, desde no, siempre? No, no... fanático. Era el, 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 el cristianismo... Los, los domingos a misa, en eh, eh, la escuela era religiosa, sí, pero no era, era de los hermanos de la Salle, que la religión que se enseñaba no era tan españolizante, porque eh, en Cuba todavía había una, una gran influencia eh, española en la iglesia, eh, falangista, eh, inclusive la, el, el, los jesuitas, el Colegio de Belén era enseñarse española. Y una cosa curiosa de esa época, que con el tiempo aquí, lo, con, con mi esposa y yo lo comentábamos, eh, lo, los hijos de, de españoles, todos iban a Belén, los hijos de los criollos, cubanos de dos, tres, dos o tres generaciones, iban para las allí. Es curiosísimo. ¿Y por qué tú crees que, que ocurría eso? Porque los padres no, no mandaban para allá, mandaban para acá. Lo que conocían claro. era eso. Eh, eh. Eh, ¿Qué recuerdas de tus padres? ¿Qué, oh, ¿Cuál fue el legado más importante que, oh. que ambos te dieron? Bueno, mi padre era eh, el cacique, el señor el feudal. El, la palabra de él era Hugo Cassé. Y, y mi madre era adoraba a mi padre, adoraba a mi padre y hacía todo lo que mi padre hacía. Mis tías eh, que vivíamos en ese momento juntos también. Lo que dijera mi padre era mi padre, era la ley. ¿Eran las era hermanas la de tu padre? hermanas de mi padre, eh, pero acuérdate, mi padre ya, yo lo disfruté poco en cuanto a, a porque él tenía la edad de mi abuelo, del, del padre de mi madre, entonces, muy poco lo disfruté porque ya era viejo, 65 años, entonces, vaya, cuando empezó ya tenía ya 5 años, él tenía 70, o sea, hubo un, un gap generacional ahí grande. El 10 de marzo de 1952, Batista da un golpe de Estado a la constitucionalidad. Cuba se estaba preparando para unas elecciones democráticas y se rompe la constitucionalidad. Tú eras muy joven en ese momento. Sí. Eh, tendría 10 años. Diez años. ¿Qué ¿Me pasó? Me acuerdo que nada más que no hay clases. Ay, qué bueno. Mi familia no era política. Nunca fue política. Mi padre ni mi madre no eran políticos. Pero eran criollos. Vivían en Wines, y ahí toda la familia, cuando la guerra de Máximo Gómez, ellos lo ayudaron increíblemente. Todas las medicinas que iban a. eran de la familia, porque eran, principalmente eran farmacéuticos, y todo iba para allá. Y el gobierno español, prima, antes que lo cogieran preso a mi padre, lo mandaron para México. Y el resto de la familia lo mandaron eh, preso, entre comillas, a Isla de Pino. Y después la, la historia se repite, y yo voy a ir a Epirus. Increíble. Sí. O sea que era una familia que ya se había arraigado en Cuba. Sí, no, era. Tenía raíces. Más, tres y cuatro generaciones para atrás, sí. Luego está el, el, la lucha en la sierra, el país vive siete años de enfrentamientos, de dictadura, sobre todo con los jóvenes que se oponían a la dictadura de Batista, y triunfa sí. el régimen de Castro. En la época de Batista. Eh, nosotros no padecimos nada. Eh, para nosotros era un, un político distinto, por, por, pero sí sabíamos la que cuando caían en manos de, de Gallizares, de Ventura, de Carratalá, de toda esa gente, los muchachos los mataban los, y los, los, los torturaban. Y entonces, eh, mi padre estaba viejo ya y le daba un algo, nunca se supo qué cosa era. Uh, un ataque de algo Bien. y entonces como, como era médico lo, lo, en el, en el 58 diciembre del 58 lo ingresan en eh, pabellón Borges que la, en la, en la clínica Calixto García la, hospital Calixto el, García usted, el Calixto había García. un pabellón que era nada más para médicos para, eh, médicos o ex médicos y ahí mi padre estuvo ahí eh, con, con la caída de Batista y la, los primeros días de, 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 los, de los rebeldes o de los milicianos, porque todo el mundo se puso su camisita de miliciano y hasta el día anterior estaban alabando a Batista, a, a Batista y después eran, eran anti-Batista y eran pro-Castro. ¿En qué momento te involucras en la lucha contra Castro? Mi hermano primero estuvo participando eh, en, en la lucha contra Batista. Y después, a los seis meses, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando el sacerdote. Eh, y, y ahí empezó a, en la universidad. Yo me graduó en el 60 y entonces iba a entrar en la universidad, en la Universidad de La Habana, y él, eh, y el día que iba a entrar, o sea que iba a matricularme, ni me matriculé porque votaron con mi hermano, Alberto Müller y a, a Juan Manuel Salvat por la, estaba en contra de la FE del, del, de la feo en ese momento y de que el gobierno quería eh, quitar las libertades de la feo la feo era la organización eh, federación estudiantil universitaria y, y, la, y, y ahí empezó todo mi hermano empieza a publicar una, una, un periódico que se llama Trinchera que era denunciando la injerencia comunista no solo en la revolución sino en la universidad y, y ahí por eso lo votan, lo votan en la universidad. Yo tenía, qué carajo, Dices, perdón la palabra, pero en eh, el 60, eh, 16 años. Sí, sí. Y entonces, eh, eh, mi padre por fin muere en mayo del 60. Él casi no vio, eh, menos mal, no sufrió todos los pasos que de, de la toma del poder de Castro. Mi hermano. Estaba en contra de la dictadura Batista, pero no participaba de lleno, pero estaba en contra. Pero después vio que el, que el 26 de julio traiciona los, sus ideales. Y además, en esa época había, no solo el 26 de julio, era el, tre, el directorio del 13 de marzo, que era un, el segundo directorio de la historia. El primero fue contra contra Machado. Sí, hubo dos contra Machado, era el dos tercero. Contra Machado. Sí, tres terceros. Y, y, y nada, entonces poco a poco mi hermano y, y un grupo de, de estudiantes de, de, de la Universidad de La Habana eh, empiezan a, vamos a decir, conspirar, que era principalmente la propaganda, era llamar la atención a la gente eh, con libros, libros, revistas o panfletos de que la, los comunistas estaban metiéndose en el, en el gobierno y sobre todo en la universidad los votos de la universidad y entonces él, no le queda más remedio que pasar a clandestino, o sea, se ha escondido, estuvo escondido en varios lugares y por fin eh, sale eh, creo que en noviembre de 60 por protegido por una, una embajada. No era asilado, era protegido. En ese momento él no es sacerdote. No, claro que no. No, él se hizo sacerdote después tenía 24 Ahora, años. Ahora, en el año 59 es cuando hacen las supuestas elecciones de la FEU en, en, la, en la universidad. Ahí ¿no? lo él. En octubre del 59, y es todo el, el, el momento en el que se rompe la autonomía universitaria. Llega Raúl Castro a la universidad. Eh, la candidatura de Boitel. Correcto. Es, es, eh, prácticamente lo amenazan de que quite su candidatura para darle la candidatura a Rolando Cubela. ¿A Rolando Cubela? Ellos viven todo ese proceso ahí en la universidad. Correcto, correcto. Entonces, Cubela, que era el 13 de marzo. Era del directorio. Pero uh, Boitel se hace ver como que el gobierno lo, lo apoya para conseguir votos. Y la gente vota en contra de Boitel, de verdad. Y entonces, eh, y con, eh, tal es la historia que, vaya, yo tuve mucho tiempo con Boitel, tuve mucho tiempo con Cubela, en los años. Sí, de ambos después sí. están presos. Sí. sí, entonces, pero ahí empezamos, en esto se sí, va... Sí, pero el 26 de julio no apoya a Boitel. El 26 de julio apoya a Cubela. Correcto, pero hay una, una transición ahí que... Yo sé que mi hermano termina apoyando a... A Cubela. A Cubela. Sí. Algo, bueno, algo eh, de Boitel. Algo. Boitel retira la candidatura. Sí, algo de Boitel. Yo sé. Entonces se tienen que ir los tres, eh, protegidos por una embajada. Protegidos por una embajada es el asilo. Si tú te asilas, tienes que estar tanto tiempo en la embajada, después tienes que estar tanto tiempo en el país que te dio asilo, y protegido por la embajada, que en esa época se usaba y el gobierno no decía nada, era que el carro de la embajada con la bandera del país, te montabas ahí y te llevabas hasta la puerta de, del avión. El embajador te llevaba hasta la puerta del mejor. O sea, eso era territorio de ese país. Y entonces así, van Y vienen para acá y... Durante este tiempo tú estabas en La Habana. En La Habana, siempre estuve en La Habana. Entonces, aquí más o menos se empieza a organizar lo que era el directorio. Y va uno, el primero de ellos, que es Tony García Creus con la fundación del directorio a Cuba. Y yo soy el escogido para manejarlo. Yo un muchacho todavía, un niño. Y entonces ya en Cuba estaban algunas organizaciones funcionando. Estamos hablando de 60. Eh, organizaciones en contra del castrillo. Eh, sí, el movimiento, el, MRR, el 30 de noviembre, ya estaban dando, lo, la, la, las organizaciones auténticas. Estaba Rescate, había mu muchas organizaciones eh, gestando, eh, organizándose para conspirar. Y entre ellos estaba el MRR y eh, los estudiantes de la sección del MRR forman parte del directorio. Por eso hubo una, una alianza implícita entre el R y el directorio, cosa que me, me disgustaba mucho. Pero bueno, lo hubo desde el principio porque muchos de los pri, 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 eh, primeros directorios directorio fueron de, el de la sección estudiantil del MRR. Del MRR. ¿En qué momento conoces, a por ejemplo, a Virgilio Campanería o a Alberto Tapia Ruán? Bueno, empezó a conspirar y, con... Eh, eh, puedo decir nombre, ¿no? Por supuesto. Claro. Oreste García era que estaba a cargo de, tenía mi edad más o menos, un, po, un año mayor, a cargo de la, de la preuniversitaria, o sea, de los institutos. Y era eh, creando mentalidad, formando cuadros, enseñándoles a hacer sabotajes eh, a, esa, a ese nivel. Y, y eso era todos los días, dos y tres entrevistas con grupos de estudiantes. Y a mí me aburría mucho eso. Entonces, ahí yo conocía a Virgilio, Virgilio estaba... En suministro. La Secretaría de Acción tenía abastecimiento y suministro. Abastecimiento era que recibía cuando había el, eh, armas que estaba, estaban inservibles o explosivos y las recogía. Entonces nos las daba a nosotros a suministro para eh, usarlas, distribuirlas a lo, eh, cuando había una acción a la, a la gente de acción. Y guardarlas, o sea, los carros y los explosivos, las armas. ¿Era la lucha armada el, el camino que se veía para enfrentar al castrismo? Correcto, sí, porque civilmente no se pudo. Entonces, había ¿Civilmente un... por qué no se puede? Muy fácilmente, el, el gobierno cubano, eh, la francesita famosa, con la revolución todo, sin la revolución nada. Y entonces, si tú no coincidías 100%, Tú eras o un esbirro, esbirro eran los batistianos, o era un contravolucionario, o era un agente de la CIA o de americano. O sea, enseguida, el, el gobierno de Castro eh, hizo una dicotomía conmigo y sinmigo. Si no estabas con él 100%, era enemigo. Muy sabio, pero, pero costó mucho trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se fue identificando, el fanático de Fidel, eh, miliciano que caminaba eh, para entretenerlo y, y darle disciplina, en eh, el barrio había eh, un miliciano, entonces había eh, milicia, entonces la gente se, se sumaba a los milicianos. Entonces, por las noches se ponían a caminar eh, por las calles como si fuera un ejército. Entonces había un, un refrán, eh, eh, uno, dos, tres, cuatro, comiendo mierda y gastando zapatos. Ese era los lo milicianos. Y el que no estaba, ya poco a poco se fue señalando ante los pro Castro como que no estaba con Castro. Porque esto es importante, cuando vinieron, cogieron a preso a todo el mundo. Okay. Ellos fueron identificando la gente ah, que no estaba claro, con claro, ellos. Claro. Y esos jóvenes que ustedes eh, visitaban, esos estudiantes, ¿qué opinión tenían? ¿Estaban claros de que lo que estaba pasando en el país? Sí, sí, sí. Aparte, le, le, le dábamos información. De información. Entonces, en Cuba se conocía eh, 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 qué era el comunismo por dos cosas: uno por la revolución, la guerra civil española, y lo otro por la... ataque en el 56 en Hungría, cuando entraron uh, Mikoyan, uh, uh, los uh, tanques uh, a, a rusos. Los a... tanques Con Budapest. Y ya sabíamos todo porque había muchos húngaros con nosotros y nos lo decían. Entonces me decían dame una pistola porque a mí no me cogen esta vez eh, de <laughs> o, sea, o sea, por la experiencia de aquella experiencia gente de que se, eran inmigrantes en Cuba. Correcto. ¿Cómo se funda entonces el directorio revolucionario estudiantil? ¿Se funda entonces en el exilio y lo entran aquí? Y lo entran, a y, lo entra, y lo entran en, en Cuba. Y entonces ya, eso sería como noviembre del 60. ¿Y cuál era el objetivo? Había muchas organizaciones ya establecidas. Entonces, eh, el directorio se suponía que estuviéramos formados nada más por estudiantes, o estudiantes universitarios o preuniversitarios, pero estudiantes. No podían pertenecer uno que no fuera estudiante. Y segundo, ¿por qué lo hacíamos? Porque la gente estaba cansada de la política. Que eso es lo mismo que había hecho Echevarría, que el directorio de Echevarría era estudiante nada más, porque ya estaban cansadas de la política. Y, y siempre cuando tú eres político, tienes un arrastre o tienes una, una secuela de tu vida anterior, por decirlo así. Y, y nosotros queríamos ser los puros, entre comillas. Y creíamos que lo éramos, y que no tenía injerencia. E inclusive el gobierno nos costó mucho trabajo eh, infiltrarnos. ¿Por qué? Porque todos nos conocíamos éramos estudiantes, tú y yo te daba, entonces sabías tus antecedentes y el otro sabía sus antecedentes, o sea, nos conocíamos. Fue muy difícil infiltrarnos, lo lograron después de Girón, por supuesto. ¿Cuándo eres arrestado? Bueno, yo empiezo a trabajar con Virgilio y, ese, y Tapita trabajaba con Virgilio también y ese día accidentalmente, Tapita está Pierruano, Alberto está ruano. No tenía que estar con nosotros, y dijimos, vamos si tenemos que hacer una serie de cosas y después te dejamos porque tenía el carro roto. Yo trabajo con Virgilio full time. Eh, era trabajar en, en esta época, ya ni sé, es. Eh, tú dices tres meses, cuatro meses. No, no. Cada día era un mes. Porque era de por la mañana hasta la noche, en tensión, haciendo cosas, o en, en peligro de, 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 de muerte. E inclusive en enero del 61, el gobierno de, de, de Castro creó una ley que todo el que. Ocupen con armas, o guardando armas, o protegiendo gente que ande con armas, fusilamiento, era la ley. Entonces eh, teníamos escondidas armas en lugares, muchos lugares, un poco aquí, un poco allá, ¿para qué? Para mantener en casa de seguridad que le decíamos. Y en esta época, a fines de marzo, por ahí, eh, eh, la gente se, se acobarda y nos dice: no, saca las, saca las armas porque no vas, te no estás comprometiendo, y entonces era sacarlas y esconderlas en otro lado, o sea, buscar y esconderlas, o sea, no se paraba. Yo inclusive corrí en motocicleta cuando tenía 14, 15 años, 15, 16 años, después corrí carros, carreras eh, eh, oficiales, de, y sabía manejar muy bien, y entonces yo decía, a mí no me cogen, manejando no me cogen. Y yo me conocí a La Habana al dedillo. Entonces, yo estaba confiado en eso, a mí no me cogen manejando. Y no me cogieron manejando. ¿Cómo ocurrió y cuándo? En, estábamos, teníamos que hacer una, eh, eh, unas armas que teníamos que devolver, que nos habían prestado. Y el que nos lo había prestado era Marcial Arufa, Arufe. Y tres días antes. Había entrado en su casa por un, una delación y entraron en a la casa y él y la esposa, que estaba en estado, se batieron a tiros los mataron. Entonces estábamos diciendo qué hacemos con esas armas. Era la mejor casa de seguridad que teníamos. Era pegado a mi casa en el río Mendares, yo era el nuevo de Dado, yo vivía del lado de allá del nuevo de Dado, y cualquier cosa nos metiéramos en el río y salíamos para pa, pa mi casa. Eh, y nada, eh, en la, casa, la dueña de la casa tenía un señor metido en la casa que era un infiltrado de otra organización. Y entonces cuando vio que entraban y salían gente, aunque entraba muy poco, el día que entramos llamó a Edo y, y se nos ¿Y se, lo nos, nos renunció, nos, nos denunció y nos, nos rodearon. En, la, en esa casa. En esa casa. O sea, no era la casa en sí, era el, el garaje. En eh, una casa vieja, grande, que, que al lado estaba el garaje y abajo, atrás, estaba el cuarto de choferes, una casa grandota. Y ahí es donde estábamos nosotros y no, no podíamos rodearlo. Ese mes de marzo fue muy malo para el clandestinaje en Cuba, porque cayeron varias causas: eh, un alzamiento de las villas, cayeron, no sé, veintipico de gente en, en, en Marcial Arrufe que era un jefe de una organización, lo, lo asesinan, eh, cae, está la causa que es anterior a lo cogen preso antes, la causa de Sorí Marín, que fueron como veintipico, que los cogían accidentalmente, pero fue, fue un caso curioso y, 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 y voy a hablar de ellos después porque los conocía a todos. Y, ya te digo, ¿y, y a Zorí Marín ya lo habían fusilado. No, no, no. no. no lo, habían lo, fusilado. lo capturaron ahí. Lo capturan en ese momento. Eh, eh, Diez y algo de abril. Quizás diecisiete de abril. Lo, lo fusilan luego. De marzo. De marzo. Lo fusilan el 19 o 20 de, 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 de abril. De abril. ¿Qué pasa el 17 de abril de mil. Bueno, nosotros lo cogen y, y la estancia en el Eje 2 fue muy, muy rápida. Primero nos sacan y nos llevan a, a cuando llegamos a, a, a 15 y 14, que era el antiguo, el primero el G2, nos llevan a Piñeiro, con Barbarroja, el jefe de G2 en esa época. Y nos dice, ah, yo sé, él estaba en una reunión y paró la reunión. Y entonces, con nosotros cayó la dueña de la casa, que se llamaba Manola, murió ya. Y entonces estaba, yo estaba, fue con nosotros preso, había y 14. y entonces nos entramos ahí, entonces, sí, yo sé que ustedes son de eh, la religión, le cerebro, y entonces, eh, está bien que conspire, pero eh, eh, pero hubieran tirado papelitos, hubieran, se hubieran asado, pero andar con armas y explosivos, tengo que matarlos, tengo que matarlos. Y lo peor de todo ustedes es cómo ustedes eh, se le ocurrió conspirar con la prostituta esta a Manola. Y Manola le dice, maricón que tú eres, porque ellos habían conspirado juntos contra Batista. Y Manola le sabía, trapo sucio, empezó a decir trapo sucio de Pilleiro, increíble. Hasta que nos contratan ahí. La primera que me hacen en otra entrevista, me saca un viejito vestido miliciano la celda, nos separaron cada uno en celdas distintas, en lugares distintos. Y viejito viene y dice, viejito eh, mira que tú eres muy joven, eh, habla todo lo que tú vas a hablar, todo lo que te pregunten, dilo. De todas maneras te vamos a fusilar, pero dilo todo. <laughs> y ya no hubo entrevista, por supuesto. Entonces ahí nos llevan para eh, la cabaña el, cuando el día primero de, de abril o algo de eso. Entonces, ¿Y tú, tú, tu tú? familia, tu mamá? Mi mamá estuvo presa y mis hermanos estuvo presos. Mi hermano que estaba aquí, en Mayor. Lo mi padre estuvo presa tres o cuatro días. Claro, cuando la, la invasión de Bahía de Cochina. No, 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 cuando los cogieron a nosotros... Cuando los cogieron a sí, ustedes Sí, sí, cogieron a todo el mundo. Sí, sí. Y entonces lo soltaron. Todavía no es en la invasión. Entonces eh, llegamos a la, a la cabaña. Estamos en la cabaña, llega la causa de Soribarín con todo el grupo. En ese momento estaban fusilando. Sí, sí. O sea, cuando ustedes llegan a la cabaña, los fusilamientos eran. Sí, frecuentes. pero no se oían en ese momento. Estaban fusilando en otro lugar. El día 15 de, de abril es que empieza a fusilar en el, en el foso de la cabaña. El foso que daban la, las ventanas de la galera daban al foso. Y ahí se oía todo perfecto. Y ustedes están en la misma galera desde que entran ahí en la Sí, criatura. ahí estábamos juntos. En la galera, esa casi todos los que entraban eh, eran causas fuertes. Al decir fuerte, quiere decir que te fusilaban. <laughs> por lo menos a alguien de la causa lo fusilaba. Y entonces era en la galera 12. ¿Y te mantuviste junto con Virgilio y con. En la galera Alberto. hasta que lo sacan de juicio? Había un rayecito chiquito y el 17 de, de abril, eh, no, por el rayecito. Nos dicen, no, que está la invasión andando, que están llegando, están desembarcando. Ustedes se enteran. Y nos enteramos. Y eso nos llaman eh, el, eh, por los altavoces para juicio. ¿El juicio se lo hicieron a mí? Sí, eso. La a, a las 8 de la mañana y a las 2 de la, la tarde fue juicio. Y, y al juicio vamos. Y el, el juicio dura 20 minutos, 25 minutos. ¿Ustedes en la causa tuya son cuántos? ¿9? No, son más cuatro, nosotros cuatro. tres y Manola. Ustedes tres y Manola. Sin embargo, ese día fusilan a más personas. Ahora, antes de llegar ahí, ¿quién era Virgilio Campanería? Virgilio Campanería había sido, eh, bueno, él me llevaba tres años a mí y, y todo el mundo lo quería. Un tipo simpático, muy querido en todo el mundo, muy osado. Todo el mundo en el clandestinaje lo conocía no del directorio sino de otras organizaciones porque lo conocían la, la, las cosas que hacía, la gente decía, ¿Tú ¿estás loco? Maca? No, no estaba loco. Eh, entonces. Eh, Anticomunista. Muy carismático, sí. Y, y, y él había organizado en, en el 60, principios del 60, una organización que se llamaba SAC, Salve a Cuba o Salvar a Cuba. Y esa organización fue, cuando el directorio se funda, completa, pasó a ser parte de, del directorio. Y entonces estaba él y todo. mucha gente del directorio eran del SAC. ¿Él no era del MRR? No. ¿Y Alberto Tapia Ruano? Alberto Tapia Ruano, de la SAI, eh, aunque era mayor que yo, eh, también entró en esa época. Era de SAC, era del Salve a Cuba. ¿Qué los movía a ustedes? arriesgar su vida a, a tratar de salvar a Cuba. Primero, a esa edad no, no... el arriesgar la vida, no, no piensa en eso. Sí, sabe que te van a matar, pero no sabe qué significa que te maten, ni que caigas preso. Nosotros no tenemos problema con el caer preso. O sea, no, nosotros no vamos a caer preso nunca. Si nos cogen, nos matan. O sea, el, la sección de caer preso la eliminamos. Era, si nos cogen nos para no matar, bueno, nos matan. Teníamos tanta formación, por decirlo así, aparte que era muy, muy escasa, formación de qué era el comunismo, qué iba a traer al comunismo, que queríamos pararlo antes que empezara, antes que siguiera avanzando. Y, y esa fue la, el, eh, eh, la gran lucha, porque en esa época, fines de 60, la mayoría del pueblo cubano estaba a favor de Castro, eh, no se había dado cuenta de esto. Muy poca gente se había dado cuenta. Gente que habían luchado con Castro se dieron cuenta. Los estudiantes nos dimos cuenta, pero el resto de la gente no. Porque los cantos de sirena y íbamos a hacer reforma de esto y reforma de esto y reforma de esto. Y a todo el mundo le gusta la reforma. El mismo canto de Sirena que un Venezuela, que en Colombia, es el mismo canto de Sirena. Todo gratis, todo esto, beneficios y no te vamos a explotar más. Y, vaya, es el canto de Sirena. Típico, eso es, desde, ¿sabe Dios de cuándo? Está? Bueno, desde 1917 con los bolcheviques. los bolcheviques. Teníamos que luchar contra esto, o sea, formar a la gente, decir las verdades, eso es lo primero. Y lo otro era preparar el, el desembarco de Maya Chino El plan nuestro era, todas las organizaciones tenían, eh, se fue coordinando poco a poco con, el, con los tiempos, Entonces, estamos hablando fines 60, principios de, de 61. Eh, coordinando la, las organizaciones, porque había organizaciones de militares, el 30 de noviembre, había organizaciones de sindicatos de trabajadores, había. Entonces eh, se fue purificando o dividiendo el, el trabajo. ¿El trabajo cuál era? Venía una invasión. Había gente que estaba preparándose, lo sabíamos, que había gente preparándose en Retabulero, Guatemala, entonces que venían, pero venían a alzarse, ocupar un pedazo de terreno, alzarse en el Escambray y crear un, un tierra y venía un gobierno provisional a esa tierra y entonces pedir ayuda a Estados Unidos. O sea, los que venían en la invasión de Bahía de Coche, no eran cubanos, cubanos. jóvenes cubanos. Cubanos, sí, sí. ¿Qué ha sido el clandestinaje? El clandestinaje, nosotros por ejemplo, teníamos que eh, ocupar la Universidad de La Habana, las universidades de toda la isla y los institutos. Ocuparlos, no dejar entrar a nadie, obstaculizar todas la, las comunicaciones eh, eh, aledañas a, a esto. ¿Para qué? Para que el gobierno de Castro, el, el ejército, lo, se ocupara de eso y no de obstaculizar la, la invasión. Ese era el, el plan. Ese era el plan. Todo se contradijo por, por, por la, los americanos, porque cuando, cuando sabemos que ya está, hay algo, eh, llamaban a los, los telegrafistas, llamaban a sus contactos aquí en Estados Unidos y decían, no, no te muevas, no, no hagas nada, quédese en su casa. Quédese en su casa, se quedaron en su casa el 17 y el 18 y el 18 cayeron presos. En La Habana, 100 mil personas, 100 mil. Yo lo digo y la gente no cree, cien ah, mil personas, está, está, está exagerando, 100.000. mil. Todos los cines, eh, lo, las ciudades deportivas o los centros deportivos, tirados ahí como, como, eh, eh, como, los, como los judíos en los campos de concentración. Así estuvieron dos o tres días y más, hasta una semana, eh, hasta que fueron clareándolo poco a poco, hasta que se, hasta que eh, triunfa el gobierno Castro. Contra la gente de la Brigada 2506. En esa época, ya estoy. El 17 de abril, yo me entero de todo esto, porque el 17 de abril es el juicio nuestro. La traición de Estados Unidos de no apoyar a los cubanos que fueron a la invasión es lo que paraliza a todo. Correcto, ni apoyar a la invasión tampoco. Y le da tiempo al régimen para poder claro, eh, claro. contrarrestar. Ya te digo, Yanisei, tú lo dices 100.000 personas. Solo en La Habana. Solo en La Habana. En, en toda día, Cuba. En un día. En un día. En vez de ir a luchar contra, contra la, los invasores, se, como ya tenían localizado quién no era favorable a Castro, quién era miliciano, quién no era miliciano, todos los que no eran milicianos, todos los que no eran favorables a Castro, los cogieron por Todos. Hombres, mujeres, niños. Pero hombre. había había entonces gente que no era favorable. Claro, claro. O que sea, no. no eran cuatro gatos los que estaban en contra. No, claro, no, por lo menos 100 mil mil. En, en La Habana. Hubo la Habana. otros arrestos en otras partes sí, del, sí. del país. Y al decir de 100 mil, fueron más, pero si te digo... Sí, esas cifras exactas no, sí, no, claro. no se pueden eh, tener. sí, no, este es mentiroso es exagerado. ¿Y qué pasa en el juicio? Lo sacan para juicio. Entonces el juicio era el castillo de la cabaña, había un, un parque, un terreno que era el polígono militar, del campamento militar. Y había una casita por allá. Y ahí fue el juicio. El juicio hubo que pararlo eh, una vez por, durante 10 minutos porque el ruido de los tanques y los eh, camiones con cañones que iban para Girón, el ruido era imposible de, de oír nada. Pero el juicio fue una, una, una farsa. Entonces el, el fiscal era Flores Ibarra. Y el, el jefe del tribunal era Pelayito Paredón, le hice para Paredón A Flor Guevara le decía el charco de sangre. Entonces fue. Ese eh, después fue embajador de sí, Cuba ante la ONU. Sí, sí. ¿Ustedes tuvieron defensa? Sí, sí. Eh, a Virgilio y a mí eh, eh, se entera ese día por la mañana. El abogado Fernández Cauí Luis Fernández, Luis Fernández, Luis Fernández Caubí. Caubí, El único que se prestaba a hacer defensas. A gente, caso peligroso. Y entonces, eh, esa entera. Oye, los muchachos, tú ya los vas a funcionar, un juicio hoy. Ahí se quedó ahí, y entonces, por eso por eso estaba con nosotros. ¿Tu sí, mamá no, sabía que.? Nada, nadie sabía de la familia. No, se, no no sabía lo que estaba pasando. O sea, no sabía que los estaban juzgando, que les estaban pidiendo nada, paredón. Nada. Bueno, sí, que los estaban pidiendo paredón, eso lo sabía todo el mundo, porque los había cogido con armas explosivas, o sea. Eh, eh, pero bueno. ¿Trataron de hacer alguna gestión, algo, algo que para evitar ese veredicto? Mi madre dice que hay hizo gestiones con un fiscal de Gobierno Batista que cuando niño mi padre le había salvado la vida como médico y que él le debía mucho a mi madre y que fue a ver a mi madre. Yo no creo eso. Eh, yo salvo la vida porque en esa época estamos en abril. Del, del 61 no habían fusilado a nadie menor de 21 años. A fines de junio, julio de ese año, empezaron a fusilar menos de 21 años. Hasta casos de 14 años. Pero en esa época tuve la suerte, o la desgracia, de. Cuando termina el juicio, ¿qué pasa? Nos llevan para Capilla. En, en el juicio. Te piden paredón en el juicio pone que eh, eh, conclu concluso a 20 años, a 30 años manola y yo entonces cuando vamos a entrar en, en el, eh, la prisión de la cabaña hay un rastrillo o sea un lugar una zona rodeada de rejas y por una se iba por, por una se, se daba para la patio de la cabaña y por otra era a esta al patio de los. A la, a, la, a la galera de los guardias. Ahí nos quitan las esposas y, y mi Virgilio dice, no, no, este no va con nosotros. A este le, eh, le era 30 años. Y entonces dijo, no, no, yo estaba ahí y ahí dijeron a todo el mundo pena muerte para que. Me alegré, porque. Eh, o sea, no te separan de ellos en ese no, momento. No, la capilla es una galera, como todas las de la cabaña, es típica española, medio arco. Y, dividía en tres o cuatro celdas eh, pero que en, en, a la entrada había un, una, una pintura en la pared de la Virgen de la Caridad y decían la, la, la fábula decía que esa era, lo habían hecho desde el principio de la, de, la, de la República, que era una capilla, y entonces esa zona se le llamaba la capilla, por eso se la llamaba la capilla, entonces eh, eh, nos va a decir que la capilla y, y había gente ahí, había habían dos. Después, yo sé, si era, te puedo hacer detalles, de, de minuto a minuto, lo que pasó, pero es muy largo. Y hasta que fuimos nueve, ocho y yo. Entonces. Nueve en la capilla. Nueve en la capilla. Que habían sido condenados a fusilamiento en diferentes juicios. Correcto, correcto. O sea. Los acababan de condenar y ya los iban a fusilar. Sí, 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 sí. O sí, sea, sí. no había una... No, gara eh, no, eh, no. Eh, es más, eh, eh, eh. Eh, yo me acuerdo de cuando salíamos para juicio, el juicio anterior que había habido del, de la Galera 12 era dos auténticos que habían luchado contra Batista y eran auténticos y, 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 y eran presos a tiro. Uno, eran... Trentones, cuarentones. Nosotros éramos unos niños. Ellos eran viejos, conspiradores. <laughs> y entonces, a uno lo condenan a muerte y a otro no. Y el que no condena a muerte, claro que con nosotros, que es Carlito Rodríguez Cabo. Carlito dice: Oye, esto, no debía no decírtelo, pero usted no vuelve para acá. Usted va para capilla. Lo siento, pero es así. Pero vale mis abrazos a Efraín... y que Y cuando llegamos a la capilla, estaba Carlito con Efraín y los carlito que tú haces aquí dice no no me subieron de 30 años para fe de muerte porque le dio la gana y lo fusilaron por supuesto ¿Quiénes eran los que estaban contigo ahí en Capilla Vigilio Tapita y yo hasta el final a, a última hora llegó uh, Carlos Calvo muchacho 22 23 años que no tenía idea de lo que era política, no tenía idea de nada, ni lo cogieron en Guanabo y le dijeron que él había puesto una bomba en el encanto, y esa tarde lo juzgaron y lo metieron ahí y lo dejaron fusilar. <laughs> Así. Y, y él no había hecho nada. Ajá, entonces la gente, nosotros decíamos, oye, ya no nos queda remedio, aquí no hay ningún infiltrado, ningún chivato que pueda denunciarte. Y, es verdad. Y él saliendo para fusilar, fue el último. Siete sí, adelante. Y él al último me dice: ¿Estás viendo fusilar a un inocente? Lo fusilaron sin haber hecho nada. Claro, y, y con una un interés increíble. Sí. ¿Tú pensaste que te iban a fusilar a ti? S sí y no. Eh, yo creí que lo que me iban a con una 30, por eso mismo. porque Por la edad. Eh, por la edad. Entonces, Sin embargo, estabas en capilla con ellos. Claro, claro. ¿Qué pasó en esas horas que, previas al oh. fusilamiento? Primero, la compenetración no era trágico nada, era conversaciones, inclusive pero, eh, conversaciones que eh, yo te las hago ahora y tú dices: Esto es absurdo, era así. Primero era no, la invasión que, que está viniendo. Ojalá venga que la invasión antes de que siempre hay esperanza hasta el último momento. Eso, siempre. Entonces, eh, eh, el que viene, el que lo estaba eh, eh, trayendo y que nos llevó a juicio, trajo, era un sargentico eh, de apellido Moreno, eh, que tenía una pistolita, una Makarov, estrella roja, le decían, que tenía 13 tiros. Entonces la gente no, con ese, él es que da los tiros de gracia. Y entonces, eh, 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 bueno, porque esa pistolita no puede dar los tiros de gracia. ¿Cuánto tiene el peine? Entonces, no, que 13, que 8. Era la discusión. O sea, el tiro burla. de gracia es... la burla. Es cuando te rematan después de haberte fusilado. Correcto. Entonces, eh, era la burla. Conversaban de eso naturalmente. Sí, rezábamos rosario, casi todo mundo rezaba, rosario, tenía rosario. Entonces, primero había una apelación algo de eso, a la. A la ...a firmar apelación lo que sea... ...y cuando ya... ...cuando firmamos la apelación que eso sería... ...como las 10 de la noche quizás... ...teníamos reloj pero nadie miraba el reloj... Eh, ...ahí no había tiempo y espacio... ...era... ...no existía... ...nos dicen... Que si quiere escribir una carta... ...escriba la carta y se, se la damos a los familiares... Virgilio eh, la escribió a, a la familia... ...y al pueblo de Cuba... ...y me las dio y yo las saqué tapia Ruano le escribió a su madre, la dejó y se la dieron a los, a los padres. A los guardias que, que, que cruzaban por ahí o que, cuando entrábamos o salíamos de la zona donde estaba el lugar, un respeto absoluto, increíble. Y, y nada, entonces después, ya de la, después de la petición, ya de hora tarde en la noche, entonces empezamos a... Eh, ya vi la conclusión. Entonces, yo 30 años, eh, los demás fueron a muerte, todo el mundo ahí, 8 y entonces ya es ya es más seria la cosa. Más seria en el punto de que yo era el único que iba a quedarme vivo. El único que podía transmitir. ¿Qué pasó ahí, era yo? Entonces, todo hablando, mira, eh, mi hija que Carlito Rodríguez. Mi hija que 14 años yo le embarqué en la fiesta de, de eh, los 15 años y ella siempre me ha reprochado que estaba luchando con, por Cuba y que no me ocupaba de ella. El otro, lo mismo. No, mira, mi familia esto, 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 para que tú les digas. Entonces, inclusive cuando ya lo fueron sacando, me iban dando... Eh, eh, Carlito, una sortilla como esta, más o menos, roja, y, que era para la hija. El un encendedor, el, el otro una cartica, o sea. ¿Mensajes para la familia. Sí, y era. Eh, eh, ¿Y cómo tú te sentías en ese momento? Va. Todos se despedían con esta frase y yo todo me costó trabajo aprenderla. Que tenga suerte. A mí, decía Jesús, que tenga suerte. Fueron uno a uno. Eh, se oía. Eh, primero fue Galdito, después fue Frey y se oía eh, un jeep. Lo dejaban dar la vuelta rapidito y se oían los gritos de de, de prepara a punto de fuego. vigilio, dijo, en la carta lo puso. Eh, y me dijo, Toby voy a gritar un viva Cristo Rey, viva. Uf. Cuba libre, viva el territorio, que le va a traguetear los cojones. Y lo sacan, y se dio perfecto. Yo lo he perfecto y todas las cabezas. Antes de fusilarlo lo gritó. Sí, entonces le meten un tres tiros gracias. Por ley internacional, si hay en fusilamientos, si te, si te fusilan, estás vivo y te da un tiro gracias y sigues vivo, hay que resucitarte y te perdona la pena. Esa es la ley internacional del fusilamiento. Y este le me tres tiros gracias a Virgilio. O sea, Entonces, que había un ensañamiento tremendo. Ah, gritó, gritó. A uno de los demás le dieron dos tiros gracias. Entonces, ¿Los demás gritaron también? No, no. Fue, no. fue Virgilio. De la, de la causa de Sorín Marín, que fue a la siguiente a los dos días, Rogelio González Corso me dice: tome voy, voy a hacer lo mismo que dijo Voy a decir lo mismo que dijo Virgilio. Pues se conocían, nos conocíamos. Y no. Parece que los mordazaron. Los bordazaron. Para que no se escuchara para, ese. Que no dijeran nada. ¿Y entonces qué pasa después que lo fusilan? Esto es en la madrugada. En la madrugada, sí. Yo no tenía idea de, de tiempo ni de nada. Eh, después del último, él se hacía el loco. Le decíamos el marciano. Y. y después, para ver si, si, si lo perdonaban porque estaba loco. No, entonces ahí en la capilla nos decía yo creo que el que los marcianos esta me, me salvan. Y entonces salió cantando el himno nacional. ¿Ese era Calvo? No, no, fue eh, eh, Calvo fue el último. No, perdón, Calvo fue el último. Este Filiberto, era, eh, era Filiberto. Filiberto, Filiberto. De ahí viene otra vez, se a todos los candados que iban abriendo uh, para llegar hasta... Y viene y me abre y me, Dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Dice, bueno, pon la revista que estás leyendo, ponla al revés, porque está al revés. <laughs> ah, bueno, sal de aquí. Y, ¿Por qué? No, no, vete de esta senda. Vete de esta senda, vete para el frente. Me alegro. Y me fui para de frente. Y entonces ahí estuvo la madrugada. ¿Solo? Y, sí, solo. Y ahí entró un ataque de histeria, frío. Pero tú eras un niño caía pillaso a la pared, y Al amanecer me llevan a, a patio de la cabaña. Todas las galeras andaban para el patio. Pero es el, esto es 18 de abril. Los invasores todavía estaban ganando. En, ...en Playa Girón, en Valle ellos, ellos se sintieron... Sí, entonces, ...presionados. Entonces yo llego y... Eh, ...yo me acuerdo... ...para lo, mi galera, la galera 12... Eh, ...a mí me habían fusilado... ...porque... ...sacaban ocho, de la galera... ...sacaron un marinero... ...de la galera... Eh, ...de la galera 9... ...y nadie lo conocía... ...pero oyeron ocho fusilamientos... Pero, Tommy está fusilado. Entonces yo llego ahí, entonces, en la puerta, había un, un, un señor ahí que tenía, le decíamos granada, porque tenía una, una de aquí. tome Granada, Tommy, esto me miró, ahí tomaban agua, ahí cogían el agua, soltó el jarro, salió corriendo, dando gritos. Yo bueno, se ¿so vio loco para carajo. Mira, esto no, tú lo no viste la carga que tú tenías. Entonces, ve, entré en, la, en, en, el, en el, la Galera 12 y voy a mi cama. Y me dice, no, no, ve a dormir a mi cama. No, que okay, quiero mi cama. Y Vigilio y yo vivíamos, era una torre de tres. Y yo, no, no. Y yo, voy arriba. Y, wow, donde estaba escrito, el Vigilio Camarera y Ángel, taperruano y eh, Tomás Franca Traveso, muertos. Después lo borraron, ¿no? Porque sabían... Ellos pensaban que, eh, que a ti sí, te sí, habían fusilado. Sí, fusilado. Entonces ahí estuve, eh, esto de 18 de abril hasta el 4 de mayo, que hubo una cordillera de, de, de Paisla de Pino, y, y ahí me di cuenta que no había comido en esos días, ni había ido al baño en esos días. Yo me, Los amigos me preguntaban, ¿tú has ido el baño? No. Era como que tu mismo cuerpo se había... Sí, sí, sí bloqueado. Entonces, al día siguiente, eh, viene Francisco Rogelio González Corso. Tú tenías 19 años. 18. 18. ¿no? Acababa de cumplir. Y entonces, eh, Rogelio me dice, ¿sabes que lo que a funcionar también? Entonces, alguien viene y me dice, oye, Rogelio, quiero hablar contigo, y yo no quiero hablar con Rogelio. Y en eso me dices, te entiendo, Toby. Pero nada, eh, yo voy a gritar lo mismo que grito vigílico. Eh, perfecto, eh, 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 Rogelio sale curso de Francisco. Francisco, sí. Francisco. Entonces, ya te digo, nos. Eh... ¿Y ustedes continuaban oyendo los fusilamientos? Sí, de ahí en adelante, sí. Allí desde la sí, galera. Sí, sí, el fusilamiento de Rogelio, inclusive, eh, como se oía, antes no se oía. Me dieron una pastilla para dormir que yo estuve comiendo 24 horas. Porque nunca había tomado nada de eso. Y 24 horas no oí nada esa noche. Pero necesitabas el, 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 descansar. Sí, el, el fueron siete. Con nosotros fueron ocho, esa noche fueron siete. Siete fusilados. Y ya, entonces fuimos para la isla. ¿Y qué pasó en Isla de Pino? Una vez me preguntaron, chico, ¿cómo tú te acostumbras a hacer? Eh, te costó trabajo acostumbrarte a estar preso al presidio. Y yo dije, ¿y esto cómo acostumbrarte a estar preso? Y ahí me, muchos años después, ahí me di cuenta, no, nunca me acostumbré a estar preso, porque nací preso. O sea, yo morí con esta gente. Y he precedido lo que. Eh, eh, Empecé todos los días un poquito más, un poquito más. Eh, me duró como dos o tres años. Como dos o tres años. Recuperarte Sí, y yo no me daba cuenta. Entonces, eh, a mí me trataba muy bien todo el mundo. Todo el mundo me quería. No solo porque. Eh, sabían toda la historia, ¿no? Sino que. Vigilio era un tipo muy estimado, muy, muy valiente. Muy reconocido. Muy reconocido, y yo era el, el, el segundo de él. Y, y así, ya te digo, presido. Poco a poco me di cuenta que yo estaba. Que yo estaba ah, bueno, pero sí, era, era mi, mi vida. Me eh, levántate, como eres esto. O sea, eh, yo no hubo no un, choque, un choque de libertad para prisión. No, no, no. Era nacer. Pues, yo quería si eso era a mí me dieron un, un, un catrio, una de las celdas de, de la circular y después con el tiempo me entré, lo esto aquí uno está, está aquí en Miami dice no nos dejaba dormir ninguna noche todas las noches te sentabas en la cama a llorar y a dar gritos me embarcaron me dejaron de este lado sí era un trauma muy fuerte mm. Entonces, Entonces la prisión eh, fue como el. Vaya, de no, a manera, volver a estar vivo, ¿no? Sí, era. Eh, Estuviste en los campos de trabajo forzado. Por supuesto, por supuesto. Llegamos el 4 de mayo del 61 y creo que fuimos los últimos de salir de Isla de Pino, que fue quizás octubre, noviembre del 67. Sí. 67 fue, creo. Sí, en el 67. Sí. Entonces, cuando empieza el Camilo, el Camilo era un plan de trabajo forzado. Se llamaban el plan de trabajo forzado, Camilo sin fuegos, que era uh, trabajo forzado. Y entonces, durante, o sea, los llevaban a trabajar al campo, a, a, a la cámara. Un sí, hicieron una, una brigada, un bloque con cuatro brigadas. El bloque 19 eran todos estudiantes, eran cuatro, éramos como 100. Todos eran estudiantes nos pusieron juntos. Y eh, especiales. Todo lo malo que pasaba era con nosotros. Para, para doblegarnos. O Durante... sea, los obligaban a ir a trabajar. A a con, con armas largas y... Sí, entonces yo me acuerdo. Eh, eh, la brigada mía, eh, a mí me dice, vaya, trabajo a, camas, a paso lento y carajo. Camas, y, y, yo me, y yo me dije, sí, yo un mojón, eh, oye, en fin, salimos fuera, me, me quito la camisa, coger suelo y carajo. Y entonces, no, cárguelo, había un guardia que era maikino, eh, William, no, William no, claro, bueno, que tenía un, <laughs> un machete, le llamaban lengua de vaca, porque es finitico. De tantas veces que lo has afilado se va comiendo el metal y que es una una lengua de vaca. ...se pararon a nosotros... Y yo a un, unas piedras... ...a un camión... ...y las, las piedras de este tamaño ¿no?... ...yo iba... cogí una piedrita así... ...y, estaba, y iba... ...y el tipo mirándolo ...yo no... ...yo no... Ni, yo ...no tenía idea de lo que estaba pasando... ...y de repente el tipo se delante de mí... Y, ...y... ...¿qué tú crees que tú estás haciendo?... ...y yo cargando piedras... ...oye... ...el tipo era un maestro de planazo por todo el cuerpo por adelante y yo ni, ni, ni lo sentí fue inmediato entonces cada vez que el, el borde del machete tocaba la piel eh, cortaba ...y entonces unas tiras de, de eh, sangrando por todos lados pero no, no mucho eran tiritas a eh. la brigada está nueva nuestra no lo sacaron más nunca a, 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 el forzado. después ...hubo cambios de una que circular... ...a otra y así... ...y empezó, empezamos a, en, en, en campo... ...a trabajar en el campo... ...la brigada de los estudiantes... La, el bloque 19... ...y sí, entonces... ...ahí era... cambachicha y, ...y dando de golpe, de golpe, de golpe... Eh, ustedes a, a propósito claro, hacían o sea las cosas claro, muy, muy lentas pues, era un tipo de resistencia claro, de no cooperación eh, claro y avanzar más de la de, de la línea y era machicha entonces el, 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 los guardias iban como tocando el piano con las bayonetas la, las, las bayonetas de las cara que eran de este gordo eh, les, los, les, les pinchaban con la bayoneta pincha, no hay golpes eh, del bloque 19, por ejemplo, Tony Collado. Tony Collado. Le gustaba trabajar mucho conmigo. Entonces, a él le rompieron la cabeza dos veces. Eh, y, le, y, y un bayonetazo le cortaron el, el escroto. Y cuando los herían, se los llevaban de ahí no, o se creían que Y por último, ahí? a Tony Collado, al lado mío, el guardia le metió un bayonetazo en la femoral y le cortó la femoral. Y yo veo que el pantalón se le pone lleno de sangre y se desmaya. Parece que cuando cae, cae así y se cierra la herida. Se lo llevan al hospital. Un en el hospital del de isla Pino, Dieron, yo no abro esto. Y lo trajeron para el príncipe aquí, en el hospital del príncipe. Dieron, yo no abro esto, lo cosieron. Dije, no, vas, vas a estar cojo toda tu vida. La pierna se le puso así porque el, la sangre que iba por la femoral se le fue por los vasos más periféricos y más más pequeño y la pierna se le puso así pero caminó, es increíble, es un milagro. Es un se ahora es un Pero ahí se ahí. Oye. Lo sabíamos. Y a él le gustaba pinchar el muslo por dentro, cuando estaba la femoral. En la femoral es este gordo. Y cuando te la cortan eh, dura dos minutos, dos minutos, tres minutos más o menos, aunque te dé sangre. Y yo lo vi muerto, y de repente. No, no bueno. Ahí pero, mataron a, a Julio Tantexier. Julio ¿no? Tan a Chino Pero Tan. no era de la nuestra, No era de, la, ¿no? de los estudiantes. Entonces, eh, cortadura. Mira, Alberto le metió un tajazo aquí en los muslo que tuvo eh, eh, Alberto Buller. Tuvo sin salir, por, por, todavía lo tiene, eso se le quita. Todas nuestras nalgas, ya no sé, porque eso se borra, están llenas de pinchazos de este horno, de este espesor, que es... Eh, la punta de la, de la bayoneta. Que no sangra porque las heridas la de las nangas no sangra, pero te queda la, la rayita. Y entonces yo me acuerdo uno que eh, el gallero Moradillo lo ayudó a curar y la contamos, había treinta y pico de rayitas esas, en las dos nangas. Arturo Moradillo. Arturo Moradillo, que murió. Tú lo conociste. ¿Cómo no? Bueno, bueno. sí Montabas en el camión para ir a trabajar, un camión de volteo. Ibas de pie y sin baranda. Entonces, eh, pero aparte cuando tú allá, tú, cuando ibas para allá, íbamos en silencio absoluto, porque tú no sabías cuántos íbamos a volver vivos. Eso era día tras día. Porque... porque Mataban porque, gente ¿tú? ahí sí, en, el, sí, en el trabajo. Sí, 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 sí. A un tiro por el, Y te decía que te querías ir del, del círculo donde podíamos estar y que te querías escapar que y te iban un tiro. Sí. Y no los metían en unos, unas zanjas de, de excremento. Eso a un grupo que se negó a, 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 a trabajar. A Isaguirre. Isaguirre. Eh... Sí, hubo un grupo hubo que un los grupo. metían dentro de unos... Por sí. uh... bueno, donde salía la, la, el drenaje de la, de, de, la, el excremento. de la excremento. O sea, era el desagüe de las aguas, aguas albañales, albañales. De, la ciudad. de la ciudad o del presidio de, de, del, del cuartel. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Oh, después del plan Camilo este, nos llevan a la cabaña. Entonces en la cabaña nos obligan eh, a cambiarnos de ropa, de ropa amarilla, a, a que era la que usaba el ejército de Batista, eh, ropa amarilla militar, a una ropa que me he inventado ahí, azul, que era la que estaban dándolo a la gente que estaban rehabilitados o a la gente que, comunes, eh, presos comunes. Preso comune. Entonces, nosotros nos negamos a cogerla. Y entonces, eh, yo estuve en la cabaña uh, durmiendo en el suelo, suelo, como ocho meses. Eh, porque el, ese día, con una requisa, la gente eh, dejó todo. Yo, con un un cepillo de dientes, que lo, lo, me lo colgué del pescuezo, <laughs> y un pullover, y casucillo. Y entonces. Y, y los zapatos, y los zapatos. Sin media, pero los zapatos. Y entonces, eh, bueno. En la galera mía, eh, 18 usábamos el cepillo de dientes por la mañana y por la noche, por la noche el mismo. Con, yo tenía que ser el primero. Los demás lo podían usar, pero yo tenía que ser el primero. Con agua nada más, porque no había pasta de dientes. Y ahí fue, fue un invierno, entonces por la cabaña ahí, aparte mal, mal comido y, y mal alimentado, lo único que nos daban harina. Harina, más nada. Por la mañana, por la noche. Por la noche hasta que la gente fue reventando. ...porque no podían, la harina todo el tiempo no, no podían... ...entonces nos dieron eh, en la ropa amarilla... ...a un grupo, a otro. un grupo no quiso coger la ropa amarilla... ...y a que, no, los que los que no dieron la ropa amarilla nos enviaron para Guanajay... ...y en Guanajay todo era mucho más suave, la cárcel de Guanajay... ...que ya no había mujeres... ...más suave, eh, podían, nos daban un par de horas o tres horas al patio... A, a empezar a jugar. Sí, porque pelota. en todo este tiempo ustedes no, no cogían sol. Nada, en nada. En jugar jugar pelota, jugar, jugar pie Y entonces todo estaba más relajado. Y ahí estuvimos, no sé, quizás un año. Y, y ahí empiezo a escribir. Entonces empiezo a escribir Prometeo, una obra de teatro, y varios cuentos. Eh, que los sacaba por papel de, en las visitas. En Guanajuato sí hubo más visitas, pero en la de Pino tuvimos seis años y tuvo dos, dos visitas. Vaya. En seis años en seis dos años, visitas fue Sí, para, sí, sí. O sea, aquí sí, aquí quizás cada dos meses quizás. Eh, entonces ahí empezó a escribir. Eh, ¿De qué se trata esta obra de teatro, Prometeo? Prometeo la, la pusieron aquí. El, el, el Teresa María Rojas inauguró su teatro. Que se llamó Prometeo, Prometeo precisamente, sí, sí, la obra. Yo creo que sigue existiendo el grupo Prometeo. Sí, pero ella se ha retirado o se murió, creo. No, ella se ha retirado. Sí. Y entonces, eh, la obra es la la, 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 tragedia, la la tragedia griega de Prometeo, que, eh, eh, con, una, con variantes. Por ejemplo, eh, no tiene nada político, es más bien filosófico. Prometeo era que robó el fuego para la humanidad y lo castigaron robó el fuego. Sí. La, la obra empieza el mismo, él amarrado a, su, a la, la, la montaña con cadena y eso era otro, ¿cómo se llama? Meteo. Y entonces yo robé el fuego, ¿no? yo robé la energía. Más fuerte que el fuego le ha dado más libertad al hombre y esto, cada uno empieza a hablar de su cosa. Y, pero todos, todas las noches, tenían que entregarle el corazón a la arpía. Que eso era un invento mío, la arpía, las que era un buitre, una mujer un buitre, y le sacaba el corazón y se lo comía. Y entonces, eh, hasta que llega eh, Teo, acuérdate, Prometeo es hacia Meteo, eh, Meteo eh, hacia Teo, y Teo es Dios, eh, sí. en griego. Y llega Teo, y entonces, él, ¿qué tú no le robaste a, a los dioses para dárselo a, a los hombres? Eh, y de, y dice, no, yo no robé el fuego, yo no robé la energía y lo, yo, el amor lo que hacía falta. usted que no resumió El amor es lo que le hace falta. Y entonces, pero bueno, que? Entonces, vas a estar aquí castigado igual que nosotros, pudriéndote. Era la imagen del presidio nuestro, sin hacer nada. Tu vida no tiene destino. Y en eso viene la, la, la arpía esa noche y empieza y Teo empieza a hablar con la pía y entonces eh, tú no puedes hacer nada contra mí Teo yo soy la ley yo soy la moral sin mí los hombres son nada tú no puedes matarme y para que yo viva tienes que darme tu corazón así que estás muy mal y entonces pasan días y pasan hasta que eh, Teo se le ocurre no no en vez de dártelo a ti eh, lo entierro como una semilla a lo mejor sale frutifica en algo y eh, eh, la arpía agonizando que se me muero sin, sin, el, sin, sin los corazones. Eso es más bueno. Se presentó aquí el, en marzo de 1976. Tú estabas preso. Y después se hizo cuando yo viene para acá. Julito Hernández Rojo la, la puso aquí en el Teatro Artime. Ahora, hay represalias contra ti cuando se presenta la obra. Sí, yo estaba. En Abierto, enfrentamiento Abierto, que si sí estás preso, pero trabajas haciendo secundaria, eh, escuela secundaria en el campo. Y ahí te daban pases eh, algunas veces, una vez al mes, dos días, sábado y domingo. Eh, te ¿Ya digo, cuántos ver? años tú habías cumplido? Habías cumplido ah, ya, o sea, en el 76, desde el 61, ¿no? Sí. Ya habías cumplido sí, 15 años de, sí. y entonces, de prisión. una noche, van a buscarme. No, para <laughs> Como siempre, venía a eh, No, una pregunta. Y te, bueno, vuelve mañana, cara. Todo mundo sabe. <laughs> Más nunca me vieron. Entonces, para, para la cabaña. Pedía. Para la cabaña primero y después para el Combinado el Este. Y entonces ahí me entero que era una que era por la obra de teatro esta. Y, y querían saber cómo lo había sacado. Eh, eh, y, y entonces, hubo la causa. Inclusive era causa que había por diversionismo ideológico, algo de eso. Pero nunca la, 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 so, la sobreseidieron. Pero me dejaron en el Combinado al Este hasta que me dieron la libertad. La libertad, gracias al gobierno venezolano de Campins. De Herrera Campins. Ya había cumplido 19 años de prisión. Da unos indultos, pero a ningún indulso se había dado. A gente conocida en el extranjero, Jorge Vaz, Ángel eh, 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 Cuadra, y había dos que habían publicado aquí porque eran autores, y a ninguno no Cuando te llamaban, se suponía que al día siguiente eh, el, salía tu nombre en la, en la Gaceta Oficial diciendo que te daban un indulto, ese era el procedimiento. Yo estaba encombinado en esa, en esa época. Y entonces, que si tú tenías familiares que se querían ir contigo y que a dónde tú querías irte, cosas de esas preguntas. Un tipo de seguridad de Estado. Y, <laughs> el tipo me llama, eh, no, eh, tú no tienes nadie aquí, no, sí, la señora fulana que tal y el esposo, que, pero son fanitas tuyos. Ah, si, si, no, si no se van ellos, yo no me voy. ¿Cómo tú no ahí? No. ¿Fueron los que te atendieron claro, durante entonces, todo eso? No son parientes tuyos, el apellido no se parece. Entonces, además, no te puedes ir a Estados Unidos, tienes que ir a, a Costa Rica con Ubermato, en el vuelo de Ubermato a Costa Rica. Y yo no me voy a Ubermato, con a, a, a Costa Rica, y yo me voy para Estados Unidos. Pues tienes que irte, pues no me voy, Ay, me levanto y me voy. ¿Tú estás loco? No me voy. Ya mira, me queda menos ya, yo tengo 19 años, estoy por la mitad, la lomita abajo abajo, cara entonces, accedieron a, a ir la familia esta, eh, los, dos, los dos personajes y, 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 y la libertad. ¿Ya tu hermano se había hecho sacerdote? Sí, ya estaba sacerdote, había hecho gestiones por todos los lados y estaba en Caracas, iba en el avión, en el vuelo este del, del... Yo te dije por qué fue la delegación. Herrera Campín sabía. La delegación, la delegación era, eh, el gobierno venezolano decía lo que después hizo Chávez ofrecer petróleo por azúcar que eso es lo que quería Castro toda la vida enseguida entonces la delegación el nombre de la delegación venezolana llega al ministro al faro no sé cómo se llama el relaciones exteriores y entonces contesta contesta Venezuela Fulano no puede estar porque Fulano está preso en la delegación. ...y Ah, pues no hay delegación. Me soltaron. Todos los que salíamos indultados nos llevaban, tenían que ir a inmigración, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer un procedimiento de sacarte la foto, basura. Y entonces, la tercera vez que yo voy, me dice, no, te vas mañana. Mi hermano no había llegado todavía. Eh, si hablaba por teléfono con él, llegamos tal día y hoy mañana me dijeron que mañana me tengo que ir para eh, 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 esto? Eh, que tengo que irme por Costa Rica y yo no, di que no di que tú estás esperando esto, esto y esto, esto voy por a... tu <laughs> o sea, hermano fue el que te dijo en, que voy, el... en, voy a inmigración y entonces eh, ¿quién es que acabar aquí? bueno mira, oye, no, mañana tienes que irte carajo, perfecto <risa> entonces <risa> Eh, digo, oye, por cierto, a lo mejor tienes problemas con el, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ustedes. Silencio, no hacían nada. Porque viene una delegación del gobierno venezolano, viene mi hermano, yo soy parte de la delegación, vienen mañana y vamos a estar como unas semanas aquí. Y sería feo que si yo soy parte de esa delegación, yo estoy en Costa Rica. El tipo no dijo nada. Se levantó. Diez minutos volvió, dijo Travieso, qué pena tengo, mañana no puedo irte, el, el avión está repleto. yo, no me, no me jodas, Margarita. <laughs> así funciona. Y entonces, eh, bueno, pues no fui, me fui. Y sí, porque Ernesto. a ellos lo que le interesaba era el petróleo. Y, sí, no, y, y, y aparte era, una, un, un, era un conflicto eh, de relaciones exteriores eh, con, con Venezuela. Y así me fui para, para Venezuela. Entonces, Venezuela. Eh, mi hermano lo no ha embullado eh, vamos a visitar al embajador eh, americano. En, en... No, fuimos a verlo. No, para mi hermano que salió de libertad por fin, en, carajo. en esa época el, la residencia la mandaban por un telegrama, un número, mandaban por telegrama. Yo no sé cómo el proceso es, pero entonces eh, en esto, mi hermano dice, no, me hace falta saber para ir pidiendo, para ir comprando los pasajes, cuánto se demorará el telegrama. Y el embajador eh, dice, padre, travieso, eh, yo llevo 15 años de embajador aquí y el, la residencia más rápida que yo he que yo gestionado ha sido 20 meses. ¿Qué? ¿Ah? No, no, no. esto. Mira, llama tal el teléfono. Empezó a darle teléfono. Llama tal el teléfono, ya matar el teléfono. Dale, dile el caso. Volve, volvemos mañana. Al día siguiente volvimos. Y el embajador le dice a mi hermano, eh, Travieso, yo no sé cómo ni quiero saberlo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Me han dado confirmación. Pasado mañana viene el número de residencia de tu hermano. Y estuve 10 días ahí, en, en Caracas. Solamente 10 días en Caracas. Y tres residente para acá. ¿Ha continuado escribiendo? Sí, yo tengo dos novelas. Bueno, eh, cuentos, y, pero dos novelas que están publicadas. Uno, El Silencio del Ayer, en que toco parte de esto del tiempo en capilla es muy curioso porque el libro eh, es una novela es novela pero estos elementos que te voy a decir son reales estando yo escribo hace a los 25 años de fusilamiento es que un artículo periódico de salto mundo y se ha publicado muchas veces los ocho fusilados eso. sí y entonces un día me me llama a mi casa Cecilia contesta me dice Tommy eh, hay una señora aquí que dice que quiero hablar contigo es? Miriam la hija de Carlito entonces digo eh, me dice perdona yo llamé al al, al, al Miami Gerald y expliqué la cosa y por eso me dio tu teléfono yo soy la hija de Carlito yo tengo las tortillas que tú me aprendaste que Carlitos había mandado y entonces basado en esto, eh, eh, sí, eh, tenía eh, él estuvo, ella estuvo disgustada con Carlito porque ya te digo, no, no fue padre, fue Carlito, fue un luchador patriota y, y abandonó a, y, y después se reconcilió con él, y, pero. Eh, eh, eso, Ella mayor. quería saber de su padre. Claro, no, entonces nos reunimos. Ah, Vivía en California y yo me iba a ver a mi hermano mayor a lo, al mes. Y yo, vamos a vernos en Los Ángeles en el lobby del hotel tal. Eh, carajo, fue un espectáculo. Llorando los dos eh. ahí. Claro. <laughs> y mantuvimos relación hasta que murió. No sé de si es qué murió, pero murió. Pero es curioso, y eso lo incorpora a la novela. Y es el hijo de ella, que eh, funcionario de la inteligencia cubana, y el padre era eh, militar cubano, y, y todo lo que sabe de la Cuba. Y entonces, ¿cómo, cómo funcionaba ese personaje, muy honesto, muy. Eh, pero había, había cosas malas de la revolución, y la pudrición, y la corrupción, y, y por otro lado. Se le aparece un día a, a visitar a Miriam eh, un tipo. Le hace yo, o sea, Sebastián. Lo acaban de dar la libertad y venía a darle la, 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 la sortija a Miriam. Ahí el, el, el problema emocional. Ella había desechado todo eso, había olvidado todo porque su hijo era parte de la revolución y, era, y, y un, un contrarrevolucionario no iba a hacer nada y hace basura en, en la cuba. Y ella había negado todo lo pasado, todo su, lo del abuelo, el abuelo es un muchacho, el padre de él. Eh, entonces pone que el, el padre de ella había muerto de corazón, que había luchado contra Batista, pero había muerto de corazón. Entonces aparece el Sebastián este, y Miriam no quiere verlo. Entonces se empata con Boris, y empieza a hablar Boris con él. Y entonces hay una... Eh, y yo, no, yo estuve ahí eh, en la cabaña desde el balcón, se sentaba a conversar en el balcón Y yo, sí, ah, cuando, cuando eh, el tipo Batista te cogieron preso a ti. Sí. Sí. El, el, el chiquito. Y el otro no. Vaya, pero, eh, o yo, sea, el encuentro de esos claro, dos claro, eh, ah, Yo conocí a tu a tu padre, a tu abuelo, el padre Emilia, y carajo, y a él murió de corazón. Y dice, no, él no murió de corazón. Y entonces ahí empieza a crear la duda al chiquito y el chiquito empieza a pedirle información a la madre hasta que por fin se empatan los tres, el chiquito, la madre y Sebastián, y le narra el final de Carlos Galo Rodríguez Cabo, que este que ya había contado. El mentor de él era el, el coronel, el sargento Moreno era el mentor de él, que ahora era coronel que había sido el que le había dado el tiro correcto. de correcto y había uh, ayudado mucho a Miriam a la madre y carajo pero la madre, la, la madre sabía todo esto y se lo había ocultado al hijo y entonces, bueno, terminó eh, él, que técnico explosivo le puso a el a a, a a Moreno le puso el jipi eh, dinamita y lo voló para lo voló ese final. Entonces, yo me acuerdo eh, los comentarios de la novela Y me decía, no, ese, eso es venganza. Y no va a haber venganza. Y digo, no, pero la venganza no fue de Sebastián, la venganza fue de Boris. El, el nieto. O sea, los hijos de la revolución fueron los que... Lo, eh. ¿Tú crees que la literatura es un buen vehículo para contar lo que le ha pasado a los cubanos? Sí, claro, claro, claro. Sí, porque si no... Eh, eh, cansa porque si sí, datos, fechas, eventos, pero si tú lo enlazas de una manera, eh, o sea, de esa mantequilla, te es, más, te es más agradable comer. ¿no? Y escribiste otra novela, A continuación de esta, Boris, y aquí en Estados Unidos, 20 años después, escondido por la CIA. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdate, le puso una bomba al al, 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 sargento, al Morero. sargento Morero. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad... Oh. Eh, mira, antes de definírtela, yo nunca me sentí más libre que cuando estaba preso. Primero podía decir lo que quise, quería. Eh, no, no tenía nada. La ropa que tenía no, no era mía. Me la quitaba y el cuero. Eh, no tenía que preocuparme por ninguna pertenencia. No tenía responsabilidad ninguna con nadie. Eh, eso es libertad. Pero bueno, eh, por eso yo era más, liber, más libre que nada. ¿Por qué? Porque aquí cuando sales, sigues siendo libre, ¿no? Pero poco a poco te vas eh, cubriendo de cosas. Y ya esas cosas o te dan preocupaciones o te dan eh, ataduras y mientras más trabajas, si tienes familia si tienes perro, si tienes eh, hijo son más responsabilidades que te quitan la libertad Por eso, para mí la libertad es eh, lo, el pájaro un pájaro que vuela donde quiera canta cuando le dé la gana caga arriba de quien le dé la gana sin preocupaciones vivir vivir día a día es interesante, claro que sí, es vivir sin ataduras, es ser lo, quien uno es. Si me oyes, puede ser. Eso es lo que pensaban los hippies aquí, ¿no? <laughs> se metían huevos pito marihuana y a, a cantar. Eh. Es interesante porque los hippies eh, se, se vendían como los más libres, pero eran los más claro, esclavos. Claro, claro. Era una esclavitud. Los, uh, los esclavizaron por la droga. Los esclavizaron. Por la droga. ¿Y qué es Cuba para ti? Cuba, Dios. Como decía. Ajecuadra, el Corrilo el Verde, eh, Cuba donde nací, Cuba donde viví, Cuba tiene mis recuerdos. Eh, viví 18 años nada más en Cuba y aquí he vivido ¡pua! mucho más. Eh, eh, pero es Cuba y cuando voy a Santo Domingo vuelo la, eh, la, la vegetación de Cuba. Por ejemplo, eh, cuando yo salía algunas veces de pase, eh, todo lo encontraba más chiquitico. Yo hablaba con eso con la gente aquí y me dicen, no, porque cuando lo contrastas con, con Estados Unidos, las avenidas de Estados Unidos, las calles, las casas, con, con La Habana, digo, eh, no, no, si nunca vino a Estados Unidos, yo salí de prisión y volví a mi barrio, y voy a la Quinta Avenida, o voy al parque, al parque Paseo, y más chiquito, todo más chiquito, más, más pintado. Los árboles más crecidos se se ocultan más las cosas porque pues, parece que tiene pudor de verlos desconchados y, y, y la vegetación ha cubierto la la fachada y, y por pudor. Pero por ejemplo, el, el parque Maceo, que estaba la, me para que paseo ahí, malecó ahí, y atrás estaba la, 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 la beneficencia. Ya no existe, es un capo... O sea, el contraste tuyo de salir de prisión después de tantos años en prisión y ver en lo que se había convertido la ciudad. Correcto, de pauperada pero lo, lo, lo curioso es que todo está ahí, se ha derrumbado cosas, no hay nada nuevo. O sea, es igualito, 18, 19 años perdidos, porque despaumerados, no se construyó nada. Entonces, parado ahí, yo voy a pasar la gente. Esta es Cuba, esta es mi Cuba, este es mi parque de paseo, Pero esta gente no son de aquí. Distintos, distintos. Como caminaban, como hablaban, distintos, distintos. Es curiosísimo. Yo a lo mejor voy a Cuba ahora y me, me defraudo. Aunque yo salí en el 80, el 79, eh, me defraudo porque eh, eh, es la Cuba que tú tienes en. ...metido en tus huesos, en tus células... ...es la Cuba que te vio nacer, que te vio crecer... ...que vio su te vio sufrir... ...y esa no existe, para mí ya no existe... ...entonces, eh, quizás esto sea anticubano o no sé... ...pero eh, es así... ...a mí me han dicho, tú volverías a Cuba... Eh, eh, yo, ...yo salí hace 79, hace, hace poco... ...35 años... ...pero, ¿qué voy a encontrar ahí? ...nada, nada nuevo... Es lo mismo, lo mismo que dejé, ahí no hay nada nuevo. No ha cambiado nada en 62 años. Se ha despauperado más y, y la gente son más. Eh, hablan otro idioma. Aquí todos los buenos que vienen, eh, mientras a las oleadas de cubanos que llegan, tú le dices que no entienden lo que hablan. La revolución instauró el, el, la vulgaridad. Eh, si tú hablabas correctamente, si tú te comportabas correctamente, tú eras anticatrista. Era burgués. Era burgués. Y entonces la gente se, se fue a... a, a acostumbrarizando. Eh, eh, y eso está intrínseco. Son 30, 60 años. Oye, 60 años no sé eh, eh, cuántas generaciones han pasado. Y es padre e hijo lo mismo, se transmite lo mismo. Esa cuba por la que tú arriesgaste tu vida, estuviste a punto de morir y pasaste 19 años en prisión. Sí. ¿Dónde está esa cuba? Está ahí. Y estará. Eso es lo curioso. Es la misma Cuba de los Taínos, la misma Cuba de los ...de la Independencia, la misma Cuba de la República, y la misma Cuba nuestra, y la misma Cuba que va a seguir. Porque son cambios de ropa o de cara. Pero Cuba está ahí. Los españoles perdieron Cuba hace 100 años. Eh, todavía se dice, más perdimos en Cuba. Y cuando, cada vez que la chance se van para Cuba. Los españoles, para España, para que tú veas cómo todos aspiran aspira a Cuba. Y olieron nada más, ni nacieron ahí. Olieron nada más lo que estábamos hablando, el olor a, 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 la, a, a la campiña cubana. Olieron nada más y todos están locos por volver por la gente. Porque el cubano, a pesar de, a pesar de Castro, sigue siendo alegre, campechano, eh, simple. Eh, trágico, eh, contento, alegre, eh, fiestón, bailador, cantador. Eh, empresario, luchador. Empresario, luchador. Eso es a pesar de Castro. Lo sigue haciendo y va a seguirlo siendo, Entonces, ahora tiene el disfraz de Castro, porque todavía creen, muchos creen que Castro era la, el, el non plus ultra, eh, pero eso se acaba en dos o tres años. No tanto porque mira cuántos miles salieron a pedir libertad. Sí, porque ¿por qué? Porque ya no pueden más. Y entonces en vez de quedarse a luchar, se queda, eh, más cómodo es meterse una. una eh, enfrente a la, en la, la frontera con México ahí, a, a ver si lo dejan entrar, o meterse en una balsa y cuántos millones han muerto eh, tratando de, de salir de Cuba. Eh, la, la, la juventud cubana lo que quiere es escapar de Cuba, pero no quiere. Eh, librar a la Cuba de lo que tiene. Lo siento, que no le guste, esa es mi opinión. ¿Hay esperanza para Cuba? Siempre hay esperanza. Eh, pero, eh, no es mal que dure ese años ni cuerpo que lo resista. ¿Cuál tú consideras que es tu legado? ¿Qué, qué dejas en bueno, el Bueno, yo lo no sé, eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué no me fusilaron cuando yo tenía 18 años? ¿Por qué sigo vivo? Me lo sigo preguntando, no sé. No sé cuál es mi legado. Ni sé para qué ha servido. ¿Es verdad? Tal vez para contar ese testimonio. Pero te digo, eso, eso no te puedo dar la respuesta. No sé. Sí. ¿Por qué? ¿Me, dejamos, me, dejó, me dejó o me dejaron? Si vamos a o los dioses, como tú <laughs> eh, Y ¿Por qué me has dejado vivo? Ah, no sé. No sé. ¿Cómo te gustaría que te recordáramos? No, a mí no. Que, que se recuerde esta etapa de la historia de Cuba. Porque ha estado muy vilipendiada, muy, muy mal contada, muy desfigurada. Que se sepa la verdad. Y esto que están haciendo ustedes es excelente. Es excelente.